Muy buenas noches, amigos, buenas noches, amigas. Espero que estén bien. Es un placer saludarles esta noche, este lunes 3 de agosto. Estamos totalmente en vivo desde los estudios de la red informativa de ARPAS en la colonia Miramonte Poniente en San Salvador. Esto es el análisis semanal, un espacio que hace un recuento de los principales hechos de la coyuntura nacional durante la última semana. Bienvenidos y bienvenidas. Recuerde que esta es una transmisión multiplataforma. Ustedes pueden encontrarnos, conectarse y participar en Facebook, en ARPAS, en YouTube, ARPAS TV, y en Twitter, arroba ARPAS SV. Esas son las opciones que tienen ustedes para poderse conectar con este programa. Hay mucho de qué hablar. Hemos tenido una semana muy movida de hechos relevantes para la vida del país. Y esto que hay algunos temas que por su reciente acontecimiento no los hemos formalmente incorporado en la agenda. Por ejemplo, vamos nomás a mencionar y en un siguiente programa profundizar en hechos como el incendio en Baterías Récord, que hemos visto por redes sociales y por medios de comunicación. Esta tragedia que podría tener dimensiones insospechadas en contaminación ambiental y daño a la salud de las personas que viven en los alrededores. Hace unos años, ¿se acuerdan ustedes que fueron condenados en un juicio algunos trabajadores de la fábrica? No fueron los dueños, no fue Miguel Lacayo y los demás dueños de la fábrica, sino que trabajadores, y se les condenó a pagar una multa, oigan esto, que dividida el monto entre la cantidad de personas afectadas correspondía a menos de un dólar por persona afectada por la contaminación con plomo. Bueno, vamos luego a hablar más de este tema. Otro tema de reciente también suceso en el que vamos a profundizar más adelante tiene que ver con la aprobación de un nuevo préstamo de 250 millones de dólares en la Asamblea Legislativa, petición del presidente Bukele, y por presión de último momento desde el gobierno, la Asamblea regresó el domingo para sesionar y aprobar con los votos de Arena, Gana y el PCN este millonario endeudamiento del Estado. Sobre esto, creo yo que se evidencia la falta de tres cosas en el actual gobierno. En primer lugar, falta de creatividad para buscar otras opciones, que no sea más endeudamiento. Es decir, el gobierno no muestra interés en discutir propuestas como la renegociación de la deuda, como una reforma fiscal progresiva, donde caben más, donde paguen más quienes tienen más, combatir más eficientemente la evasión y la elusión tributaria, revisar las leyes de la elusión, combatir fuertemente la corrupción. Todas estas medidas podrían hacer que el gobierno tuviera recursos y no continuara con más endeudamiento. Falta de voluntad política para empujar medidas de corte progresivo. Y finalmente, falta de consecuencia con la promesa de hacer las cosas distinto a los demás. Los gobiernos de Arena endeudaron al país, los del FMLN lo hicieron también, y ahora el gobierno de Bukele, que dijo que no iba a ser como los de Arena y los del Frente, sigue en la lógica de endeudar a nuestro país. Bueno, esos son como un preámbulo. Ahora vamos a los temas que tenemos agendados para conversar ahora. En los temas presentes traemos una lista de 5 temas sobre los cuales vamos a pasar bastante rápido para lograr hablar sobre los mismos. En primer lugar, tenemos que hablar de los informes de los ministros y ministras del Ejecutivo en el Pleno Legislativo. Ustedes vieron, supongo, el desfile de estos funcionarios en la Asamblea Legislativa, algunas cosas anecdóticas, ¿verdad? ¿Qué podemos decir nosotros sobre estos informes del Ejecutivo en la Asamblea? En primer lugar, informes superficiales, ¿no? Informes superficiales que no retratan de manera suficiente la realidad de nuestro país en cada uno de los ámbitos, ¿verdad?
económico, medioambiental, social, de seguridad pública, etcétera. Son informes propagandísticos, es decir, son parte de la retórica gubernamental sobre que las cosas se están haciendo bien, que se están haciendo distintas. Un ministro se atrevió a decirle a los diputados: nosotros no somos como ustedes. Son informes que evaden puntos críticos. Ningún informe hizo el intento de responder a señalamientos de posible corrupción, al manejo partidario de algunos recursos y de algunos proyectos gubernamentales y otras irregularidades. Y finalmente hay una falta de seriedad en algunos funcionarios. Fue patético el que algunos funcionarios se negaban a entregar por escrito los informes, ¿verdad? Creo yo que necesitan los funcionarios del Ejecutivo tener seriedad en estos procedimientos. Y luego falta que el presidente Bukele vaya a presentar su informe, ¿verdad? Que el primero de junio, como correspondía, no lo hizo, ¿verdad? Dijo que no era prioridad los discursos, que mejor había que atender la pandemia. Van 2 meses ya y el presidente no ha ido a presentar su informe. Segundo hecho importante esta semana tiene que ver con la renuncia de algunos funcionarios, con algunos movimientos al interior del Ejecutivo, que habría que hacer un ejercicio de interpretación para ver qué hilos se están moviendo dentro del gobierno. Renunció la directora del Seguro Social, Delmi Cañas. No sabemos las causas porque no se dicen. Duró solo 6 meses en el cargo, ¿verdad? Habría que ver qué pasó con esta funcionaria. El ministro de Hacienda también renunció, o lo renunciaron, no se sabe. Tampoco sabemos si el ministro va a seguir con su cargo de asesor, porque se acuerdan que él tenía 2 cargos y 2 salarios, por supuesto, como ministro y como asesor. Lo llamativo del caso es que el exministro Fuentes fue sustituido por Alejandro Zelaya, su ex viceministro de Ingresos. Zelaya, un fundador del partido Nuevas Ideas del presidente Bukele, es ahora el ministro. Resulta que Zelaya está de alguna manera señalado por lo siguiente: la empresa SIMG Asesores SADCB vendió protectores faciales sobrevalorados, o sea, mascarillas, protección facial, sobrevalorados al actual gobierno por $750,000. Resulta que 2 socios de esta empresa son empleados del ahora ministro en otra empresa en la que el ministro es socio fundador y director. Entonces ahí hay un conflicto serio de interés. El ministro lo ha negado, ¿verdad? Y para limpiarse la cara, el ministro hizo un show de llevar a la Fiscalía General de la República supuestos casos de evasión tributaria de empresas para que el fiscal investigara. Bueno, este funcionario que está señalado es ahora el nuevo ministro de Hacienda del presidente Nayib Bukele. La presidenta de la Corte de Cuentas ha dicho que se ha abierto una investigación sobre este señalamiento hacia el ahora ministro. Sobre esto de la renuncia de los ministros, es llamativo que algunos ministros que deberían renunciar, algunos funcionarios que deberían renunciar, no lo están haciendo. Por ejemplo, el titular de ANDA, por inepto, por irresponsable, el señor Frederick Benítez debería renunciar. Ustedes recuerdan el caso de la contaminación del agua en San Salvador y el manejo que este funcionario le dio. Otro es el ministro de Salud, ¿verdad? ¿Cuándo va a renunciar el ministro de Salud, ¿verdad? Responsable de los errores en el manejo de la pandemia, por tanto responsable de hechos como la muerte de médicos y demás personal de salud, ¿verdad? Que han fallecido porque no tuvieron la protección necesaria. O el ministro de Agricultura, que está señalado por manejos propagandísticos de programas como la entrega de paquetes agropecuarios, y recientemente fue demandado en la fiscalía por
utilizar recursos que eran para pagar a empleados y otros fondos que se destinaron a compra de alimentos para repartir en el marco de la pandemia. Muy legítimo comprar alimentos para repartir en la pandemia, pero parece que el dinero que se utilizó no era para eso. Y finalmente, en esto de los puestos de los funcionarios, llama la atención el nombramiento de Gustavo Villatoro como superintendente del sistema financiero. Gustavo Villatoro venía de ser director de aduanas y ahora llega ni más ni menos que a ser superintendente del sistema financiero. ¿Y quién es Gustavo Villatoro? Bueno, es un exfuncionario del presidente Saca, del expresidente Saca, y se dice que es cercano a Herbert Saca, este famoso operador político del gobierno del expresidente Saca, que continuó haciendo ese ejercicio o un ejercicio similar en el gobierno de Funes, y es un personaje que se la sabe mover en el ámbito de la política. Tercer tema para correr: la interpelación del ministro de la Defensa. La Asamblea Legislativa acordó interpelar el próximo 21 de agosto al ministro de la Defensa Nacional, el general Merino Monroy, por la militarización de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes lo del 9 de febrero, cuando el presidente Bukele, en el marco de un jaloneo con la Asamblea Legislativa por la no aprobación de un préstamo para seguridad, interviene en la Asamblea Legislativa con policías y militares? Y bueno, esto fue denunciado, ¿verdad?, nacional e internacionalmente. Algunos lo consideraron un intento de golpe del Ejecutivo hacia el Parlamento, ¿verdad? Por cierto, como respuesta, el Ejecutivo ha montado una campaña para defender al ministro de la Defensa. Hay una campaña donde lo muestran como héroe, repartiendo paquetes alimentarios, como que si fuera responsabilidad de un ministro distribuir paquetes alimentarios, y presentarlo como víctima de la asamblea, como víctima de los mismos de siempre, la retórica gubernamental que se ha acuñado para intentar defender al ministro de la Defensa de la interpelación parlamentaria. Por cierto, sobre los hechos del 9 de febrero, la Fiscalía General de la República, el fiscal ha dicho que todos los que ha entrevistado no vieron nada, ¿no? Entonces, de lo que pasó el 9 de febrero. Una última cosa tendrá que ver: deberían ser interpelados otros funcionarios que también participaron el 9 de febrero. El director de la policía, otros funcionarios, ministros, secretarios presidenciales que aparecieron con Bukele, y el mismo Bukele. ¿Será que la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República finalmente investigarán al presidente Bukele por lo que pasó, ¿verdad? Bueno, cuarto hecho de la semana: posibles nuevos casos de corrupción. Cada semana vamos a ir hablando de las irregularidades en la gestión gubernamental que aparezcan. Resulta que ahora tenemos el siguiente hecho. Escuchen ustedes: ha ganado contratos con ANDA, la Administración de Acueductos y Alcantarillados, por 2.6 millones de dólares la empresa Rivas Franco Consultores. El fundador de esta empresa, aquí vienen los detalles, el fundador de esta empresa, Rudel Jesús Antonio Franco Duarte, es asesor del ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, por cierto, sin tener experiencia acreditada en el ámbito de la seguridad, según investigaciones periodísticas. Pues oigan esto: esta empresa, propiedad del asesor del ministro de Seguridad, ganó, sin ir a licitación, 212 contratos con la alcaldía de San Salvador cuando el ministro Rogelio Rivas era asesor del entonces alcalde Nayib Bukele. ¿Qué tal? Oigan esto: hace 12 años, por si hay dudas sobre la relación entre el dueño de esta empresa con el ministro de Seguridad, hace 12 años Franco Duarte contrató como ejecutivo de sus empresas a Rogelio Rivas, ahora ministro de Seguridad.
Vale decir también, por si ustedes quieren, y habrá algún otro conflicto, la hermana del ministro Rogelio Rivas, que es directiva en ANDA, votó a favor del contrato de el asesor del ministro Rivas. Entonces ahí ustedes juzguen si esto no es anómalo, irregular, debería de ser investigado. En Guatemala, la Corte Suprema ha dado luz verde para que sea investigado el vicepresidente de la República por un hecho similar. Aquí, en nuestro país, no pasa nada, y el presidente Bukele, que dijo que no iba a ser como sus antecesores, ni siquiera ha dado una explicación, y hace una semana nos pidió que cerráramos el debate, que dejáramos de hablar. Bueno, el último tema de la agenda presente: la pandemia y la apertura económica. Recuerden ustedes que siempre hablamos sobre algunos de los temas relevantes de la pandemia, la situación que tenemos. Ya el gobierno ha dicho que el proceso de apertura va el 20 de agosto, iniciaría la segunda fase, y este proceso de apertura terminaría el 4 de octubre. El 4 de octubre tendríamos la apertura total a las actividades económicas. Esto en un contexto preocupante de incremento de casos, ¿no? Según los últimos datos, cuando preparábamos este programa hace una hora más o menos, teníamos 17.843 confirmados. Teníamos 808.535 casos activos y 477 personas fallecidas. 477 fallecidas, según el registro oficial. Pero el médico Iván Solano dijo en una entrevista televisiva que el subregistro de los decesos podría rondar el 600%. Es decir, el gobierno dice que son 477, pero podrían ser 600% más. Por cierto, hay un dato relevante: el colectivo Salvador Allende, que es un colectivo de médicos y médicas, han denunciado que más de 100 médicos, enfermeras y personal de salud han fallecido. O sea, de los 477 que según el gobierno han fallecido, más de 100 son médicos. Eso, señores, es un crimen. Perdonen, que este gobierno no haya siquiera protegido a los médicos, a las médicas, a las enfermeras, a los enfermeros, al personal de salud, es un crimen. Y esto debe ser investigado después. El ministro de Salud, el presidente Bukele, tendrán que dar cuentas de esto que está pasando. Y el proceso, desde luego, es unilateral, ¿verdad? El presidente Bukele ha dicho que el proceso de apertura va. Este proceso es unilateral, no es en diálogo, en coordinación con ninguna otra institución del Estado. Vamos rápidamente con los temas ausentes, es decir, aquellos que, a pesar de ser importantes, no fueron temas relevantes en la agenda de los medios de comunicación ni objeto de en las redes sociales. Primero, la conmemoración de la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975. Se conmemoraron, hagan la cuenta, ¿cuántos años? 45 años de la masacre estudiantil acá en la intersección de la 25 Avenida Norte con la calle Juan Pablo II, cuando fueron asesinados unos 30 estudiantes que protestaban contra el fraude que había perpetrado el PCN y los militares en las elecciones, y luego protestaban por la toma militar de el Centro Universitario de Occidente en Santa Ana. En este contexto de conmemoración, la UES le reiteró a la Fiscalía su demanda, que los hechos sean investigados. También el Instituto de Acceso a la Información Pública le ordenó al ministro de la Defensa, al señor Merino Monroy, entregar toda la información relacionada con las intervenciones de la Fuerza Armada en la UES y reconstruir esta información si no la tiene. Vamos a ver si el ministro cumple, y vamos a ver que el presidente Bukele, que dijo que iba a abrir los archivos de la A a la Z, le da el aval a su ministro para que lo haga. Recordemos que ya el presidente Bukele se negó a abrir los archivos militares en el caso de El Mozote, a pesar de que hay una orden del juez que ve el caso en El Mozote de hacerlo.
Bueno, el último tema de la agenda ausente, la situación del periodismo salvadoreño en el marco del Día de las y los Periodistas. En el marco de la conmemoración no vimos un debate a fondo sobre las denuncias de violaciones a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, que las hay. La última, por cierto, es el que el gobierno se ha apoderado de controlar la política informativa y la línea editorial de algunos medios privados que están bajo la tutela del organismo estatal que administra los bienes de extinción de dominio. Eso es grave, porque el gobierno puede administrar esos bienes, pero en el caso de medios de comunicación no puede interferir en la política informativa y en la línea editorial. Un entrevistador de una radio del expresidente Saca fue destituido porque se negó a entrevistar a un funcionario que le estaban indicando, y un medio digital que es parte de un consorcio mediático que está bajo la tutela de del CONAV, ha sido utilizado para campañas difamatorias contra otros medios de comunicación que publican información crítica sobre el actuar del gobierno. No tuvimos un debate serio sobre los desafíos del periodismo nacional en este contexto, ¿verdad? El rol que debe tener el periodismo. Recuerden ustedes a Joseph Pulitzer, ya lo hemos citado nosotros. Dice que el periodismo debe defender la democracia, denunciar las injusticias y combatir a los demagogos. Deberíamos discutir qué significan esas tres cosas en este momento. En este marco, la Mesa de Protección a Periodistas reclamó a la Asamblea Legislativa por no aprobar la Ley Integral de Protección a Periodistas, Comunicadores y Comunicadoras y Trabajadoras de la Información. Ese es, amigos y amigas, el escenario que hemos tenido en esta semana. Hemos corrido haciendo una revisión crítica de los hechos y de la agenda. Y mientras todo esto pasa, les queremos mostrar este video. Mientras todo este escenario crítico existe en el país, miren al presidente de la República lo que está haciendo, a lo que se está dedicando. Y lo bueno ahora es que tenés rostros. Imagínate que nosotros, Gana va a presentar 84 rostros. Nueva Idea va a presentar 84 rostros. El CD va a presentar 84 rostros. Los tres partidos son partidos que apoyan en las cosas importantes al gobierno. Ahí tenés, vamos a hacer un cálculo rápido, 352 rostros a escoger en todo el país. Depende del departamento, ¿verdad? En San Salvador son 24 más 24 más 24, son 72. En San Miguel son 7, ¿verdad? 6. ¿O 6? 6. 6. Pues en San Miguel vas a tener 18 rostros para escoger. 6 de Nuevas Ideas, 6 de Gana, 6 del CD. ¿Me cae mal fulano? Pues no voten por fulano. ¿Me cae mal fulana? Pues no vote por fulana. Pero votemos por personas que nos caigan bien, que nos den buena espina, pero que sepamos de que van a trabajar en pro del país, de la mano del gobierno. Nuestro presidente haciendo campaña. Mientras los médicos mueren, mientras hay denuncias de irregularidades en la gestión de los fondos públicos, mientras la gente padece por la difícil situación económica en medio de la pandemia, nuestro presidente haciendo campaña, pidiéndonos que votemos por Gana, por Nuevas Ideas o por el CD, que son los aliados del gobierno. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de manera distinta a los mismos de siempre, a los que él llama los mismos de siempre, o lo hace igual. Veamos este otro video y díganme ustedes si no hay una similitud en la forma de hacer propaganda de Bukele con la del expresidente Saca. Hoy vengo a pedirles de corazón, y ya puedo hacerlo, vengo a pedirles el voto para que me den más diputados, porque necesito gobernar con tranquilidad y cumplirle a todos los salvadoreños el resto de promesas en el plan de gobierno País Seguro, por el cual ustedes votaron en el año 2004. Bueno, Saca diciéndonos que debíamos votar por Arena para que su gobierno tuviera suficiente correlación,
y Bukele pidiéndonos que votemos por Gana, Nuevas Ideas y el CD para que su gobierno tenga correlación. Juzguen ustedes, amigos y amigas. Vamos ahora con lo que ustedes han dicho. En la encuesta, en las preguntas, en los comentarios, tenemos para ello a Norma Ramírez. Así es, buenas noches, amigos y amigas. Gracias por estar en sintonía de la emisión de hoy del análisis semanal. Rápidamente vamos a revisar cuáles son los resultados de la encuesta que publicamos esta semana en redes sociales. La pregunta era, ¿qué opina de la interpelación que hará la Asamblea Legislativa al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, por los hechos del 9 de febrero, cuando el presidente de la República irrumpió en el Parlamento? De los resultados en Facebook, de 585 votos que hubo, el 487 están de acuerdo en la interpelación y 99 en desacuerdo, mientras que en Twitter el 62,7% está de acuerdo y el 37,3% está en desacuerdo. Vamos a conocer también los comentarios que hubo respecto a esta pregunta. Dice Tony Gómez, son tres poderes de Estado, todos independientes, y eso el Ejecutivo no lo comprende. Saraí Gómez dice, él debe servir al pueblo, no a un presidente. Vilma Odilia Ramos dice, el funcionario que viola la Constitución, que asuma las consecuencias. Ernest Lozano, que asuma las consecuencias de sus actos, y resbaloso por andar acatando órdenes en contra de la ley. Cherezada Hidalgo dice, hay que respetar la soberanía de los tres poderes del Estado, estamos en un país democrático, se supone. Carlos Clavel, inexcusable lo del presidente Bukele haciendo referencia a los hechos del 9 de febrero. Merite Suazo, este señor se cree la mamá de los pollitos, que pague las consecuencias. Rudy Silva, ¿y cuál es el miedo que tuvieron los diputados? Salieron huyendo como cucarachas cuando se fumiga. Rudy Silva también dice, bueno, ya conocíamos su comentario, G6AB dice, muestra la incapacidad de esos rateros, mostrando que son show, y cuando había interpelado a un ministro fuera Arenero o del Frente, los que robaron y los que no hicieron nada, ahora por hacerse sentir, salen con este tema sin ni atención ponen en sus reuniones. Fernando Guardado, una irrupción en el Parlamento no es algo ligero, ya sea que solo se hicieron presentes en un uso terrible de la Fuerza Armada. Recordemos que sin el Ministerio de Defensa Nacional, es bueno interpelar al ministro para conocer al menos la explicación del 9F. No están pidiendo encarcelarlo. Queremos transparencia de ese acto de intromisión que se confunde con el accionar de los 80 sin estar en guerra. LBN GUM dice, te lo recuerdo con imágenes, y adjunta una fotografía de los militares en la Asamblea Legislativa en este hecho del 9 de febrero. Hasta ha influido en la imagen internacional. Después de los acuerdos de paz, ha sido el peor error cometido por todos los gobiernos. Rafa Melgar, estoy en desacuerdo. ¿Por qué no lo hicieron con Munguía Payés? Y también dice LBN GUM, somos república y ningún político está sobre la ley. Si cometió una violación a la Constitución, hay que interpelarlo. Tenemos un comentario más de nuestra transmisión en vivo de Nilson Coreas, nos dice, y los anteriores que gobernaron, ¿qué pasó con ellos? Así, los resultados de la encuesta y los comentarios que hemos tenido. Muchísimas gracias por participar y la invitamos para que esté pendiente de la próxima encuesta y puede usted proponernos también temas que quiera que se aborden en el análisis semanal. Bueno, gracias Norma y gracias a ustedes por participar, por sus comentarios. Es la participación de ustedes lo que hace más relevante a este programa. Sobre esto de la interpelación, un último dato para complementar. Sobre esto de la interpelación, al ministro de la Defensa, el presidente Bukele dijo que la probabilidad de que él destituyera a Merino Monroy por petición de la Asamblea era 0.000. O sea, ninguna posibilidad, ¿verdad? El presidente de entrada dice que no le importa lo que la Asamblea recomiende. Yo solo le recuerdo al presidente Bukele y a Merino Monroy la caída de Munguía Payés. Igual que Monroy y Bukele ahora, hace algunos años Munguía Payés no se imaginaba que podía caer
que su poder iba a terminar y que iba a rendir cuentas. Ojo, la caída de Munguía Páez es un espejo en el que deberían mirarse muchos políticos, muchos funcionarios que ahora con el poder que tienen se emborrachan, piensan que lo tendrán todo el tiempo y que nunca van a rendir cuentas. Ojo con eso. Gracias, amigos y amigas. Buenas noches. Descansen estos días si lo pueden hacer y por favor cuídense, protéjanse de esta pandemia.